Bueno, son más de 400 estudiantes en todas las categorías, en los niveles de educación primaria y educación secundaria, como también educación básica alternativa. ¿Qué es lo que caracteriza este año, a diferencia de los anteriores, con las participaciones de los estudiantes de la provincia, director? Bueno, en realidad creo que conforme transcurre los años vamos mejorando. Este año tenemos muchos más premios que se han obtenido a nivel nacional en las diversas categorías, en los diversos concursos, ¿no? Como por ejemplo en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología tenemos un primer puesto a nivel nacional. El próximo año nos irá a representar al país en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el concurso nacional escolar de matemática, en la UNEM igual tenemos un tercer puesto a nivel nacional. Pasa lo mismo con lo que es Juegos Deportivos Escolares, dos premios a nivel nacional. Estamos en esta etapa de buenas prácticas y esperamos que los concursos que todavía quedan dando buenos resultados a nivel nacional. Entonces, eso es a diferencia de años anteriores, ¿no? Que tenemos mejores resultados, sobre todo a nivel nacional. En el caso de Benjamín Franklin, ¿qué tipo de apoyo se le brindará desde Pelascope, director? Bueno, como este evento todavía es el próximo año, seguramente ya en su momento tendremos que coordinar y en la medida de lo que nos corresponde tener que apoyar a la institución educativa, como seguramente a las otras también. A Dios y a sus padres, y también a ella misma por ese gran triunfo, haber obtenido ser primer puesto en lo que es dibujo y pintura a nivel de categoría universitaria. Primero, como ser humano cada uno se pone nervioso, ¿no? Al haber logrado este premio me siento muy feliz de tener un esfuerzo más acá, ¿no? Y agradecer a Dios, a mis padres, a la Fresanilda, a mis compañeros, los que me han apoyado siempre, la Fresanilda, ahora claro. Y bueno, estoy muy feliz de haber tenido este premio y esta medalla, gracias a mi esfuerzo y a lo que Dios me ha dado este talento. Y bueno, me siento muy contenta. ¿Seguirás participando? Sí, claro.